Fuego para Nerón. Aprieta la herida y límpiala. Un poco de agua y vinagre le va a hacer bien. Sálvalo, Hermes. Mi campeón no debe morir. No temas, Tiburcio. Este bárbaro es muy fuerte. Sobrevivirá. Te esperábamos, Hermes. Este hombre está sufriendo mucho. Sánalo, por favor. Trata de salvar su pierna. Ruega a tu Dios, buen hombre. ¿Tendrán que amputar mi pierna? ¿Sí? No, no tendré que hacerlo. No te preocupes. Gracias. Muchas gracias. Que Dios te pague. Dios sabe que no tenemos con qué pagarte. Escasamente puedo pagar la renta de este sitio. ¿Qué puedo hacer? Nada, Pablo, no me debes nada. Ya gané mucho dinero en otro lugar hoy, aunque haya tenido que ir al reino de la muerte por eso. Hermes, sabes que no debes entrar a ese reino. Voy porque cada día hay muchas vidas que trato de alejar de la muerte, y es una victoria para mí. Busco combatir la muerte utilizando mis conocimientos. Desafortunadamente, los romanos son poderosos y malvados. Por un lado, cultivan justicia y gloria con sus tradiciones nobles, mientras que por el otro, gastan sus días celebrando juegos de muerte en sus coliseos. Jesús de Nazaret fue enviado por Dios el Padre para anunciar la salvación aun a quien se comporte cruelmente, y ahora espera que todos nosotros, como tú y yo, nos inclinemos y nos preparemos para encontrarlo en su reino. ¿Y estás seguro que yo lo haré, no es así? Sí, absolutamente. Algún día también te encontrarás con Jesús y verás que será un maravilloso encuentro. Te esperábamos. Cuando viniste de Jerusalén a Roma porque querías apelar a la justicia del César, viniste inmediatamente, donde nosotros, para hacernos una petición, te escuchamos con respeto y hemos venido a darte la respuesta que has estado esperando. Entonces, díganme. Año tras año, donde quiera que fueras, desde Palestina hasta Roma, siempre encontraste hostilidad en todas las sinagogas, hasta te echaron de ellas con tus seguidores. ¿Y ahora será diferente? Nosotros en Roma, como en todas las ciudades en las que has estado, hemos rechazado lo que enseñas. Estás en un error, estás completamente equivocado, Saulo de Tarso. Esa es nuestra respuesta, que el Todopoderoso tenga piedad de ti. Escucha, Rabí, escucha.
Les agradezco por haber venido, hermanos. Les he hablado con las palabras de los profetas de Israel. Yo les anuncio aquello de lo que fui testigo junto con los otros que estuvieron con Jesús y les digo que el esperado, como lo llaman en las Escrituras, ya llegó y que Él proclamó un nuevo pacto entre el Todopoderoso y su santo pueblo y lo selló con su sangre. Él anunció el reino de Dios para todos los hombres, para todas las naciones y por esto fue crucificado como un pobre cordero. No has entendido. Sabemos perfectamente lo que has tratado de enseñar, Saulo de Tarso. Y no tiene sentido que lo vuelvas a repetir porque estás equivocado y no nos convencerás de lo contrario. El Espíritu Santo habló con la verdad a sus antecesores cuando dijo, a través del profeta Isaías, siempre escucharán pero no entenderán, siempre verán pero no percibirán. Estas personas tienen su corazón endurecido porque difícilmente escuchan con los oídos y han cerrado para siempre su corazón impidiendo que yo los pueda curar. ¿Por qué se quedan en este lugar? ¿Qué los detiene? ¿Por qué no se fueron con los otros? Por favor, díganme. Porque nosotros tenemos fe, creemos en la salvación del Mesías de Nazaret que nos has anunciado, y justamente por esta razón te pedimos que nos bautices en el nombre de Jesús nuestro Señor. Así que no todos son sordos y ciegos, todavía hay algunos que ven y escuchan. Pablo, mientras esperaba el juicio del César, estuvo 2 años en Roma proclamando libremente el Evangelio. También en Roma estaba Pedro, quien junto con una numerosa familia de cristianos celebraba la Sagrada Comunión. Jesús bendijo el pan y lo partió diciendo, «Tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía». La comunidad cristiana en Roma era pequeña. Tal vez 3.000 o 4.000 personas la componían, pero crecía día a día. Alimenta a mis corderos y ve y predica mi palabra. En aquellos días, Roma tenía una población de más de 1 millón de personas con más de 60.000 esclavos. Un día, cuando el trono real fue ocupado por Lucio Domitio, mejor conocido como Nerón, Pablo fue llamado finalmente para ser juzgado en la corte. Era un día como cualquier otro en la capital imperial y su corazón latía con el ritmo de los juegos circenses, las presentaciones teatrales, las carreras de carroza y las apuestas. Le ofrezco mi más humilde saludo, ilustre magistrado. Haberlo escuchado me hizo perder mucho dinero esta tarde. Por eso regresé, para hacer que lo pueda recuperar. Le apuesto a Piedone. ¿Sí ganará? Seguramente solo los dioses lo saben, magistrado, pero escuché que así será. Ya veo. ¿Cuánto quiere por ese campeón? 4 monedas de plata. Se lo traeré por 2-1. Ah, no. Tiene que traérmelo por 4-1. Debería cambiar de opinión. La carrera está a punto de empezar. No puedo esperar. 4-1 o no hay apuesta. Muy bien, usted gana, pero no le podré dar más que 3-1. ¿Está bien? 3-1, pero si ese tal Piedone no gana y me hace perder más dinero esta tarde, se arrepentirá. Brindo a su salud, ilustrísimo. Y por la salud del gran Piedone. Tenemos mucho trabajo en la corte mañana. Yo tengo mucho trabajo, tú no. Tu trabajo es mirar el trabajo que yo hago. ¿Qué clase de trabajo es ese? Saulo de Tarso, conocido como Pablo, nacido en Roma, acusado por los sacerdotes judíos de Jerusalén de ser uno de los líderes de la secta hebrea conocida como los seguidores de Jesús, ha apelado a la justicia del César. ¿Es verdad lo que se ha dicho? Sí, todo es cierto, ilustre magistrado, pero yo no soy el líder de esta secta hebrea. Tampoco he cometido ninguna falta ni ofensa contra los judíos o el templo y le aseguro que nunca lo haría contra el César. Saulo de Tarso, no es necesario que hable en su defensa, porque el gobernador de Galilea ya confirmó que usted no ha cometido ningún crimen y que por lo tanto ha apelado a la justicia del César, haciendo valer sus derechos como ciudadano romano. Y ahora el César, representado por mí en esta corte, acepta sus razones y lo declara libre. Roma ha decidido. Escuchemos el siguiente caso. Gracias por venir, hermanos míos. Aquí tienes, Pablo. Esta es la bolsa con el dinero que gané ayer con mi victoria. No he tomado ni una sola moneda. Absolutamente todo lo que gané es para los pobres. No he dejado nada para mí. Bien, Piedone. Vayamos donde ellos.
Eres libre al fin, Pablo. Sí, soy libre ahora y también rico. ¿Rico? ¿Qué quieres decir? ¿Dijiste rico? Mira. Ve donde Hermes, el médico griego. Ahora podremos pagarle por su trabajo. Que el Señor lo bendiga. Gracias. ¿Cómo está? Mal, me temo que no le queda mucho de vida. Tan pronto como camines, te emplearé para que trabajes en mis establos. ¿En sus establos? Así es, yo soy un hombre de palabra. ¿Cuántos caballos tiene usted, Piedone? Tengo 18. ¿Y además de caballos, también tiene carrozas? Sí, tengo 5. Es una bella niña. Nuestra hermana, Irene, murió, pero nos dejó su más preciado tesoro, su hermosísima hija. La llamaremos Irene como su madre y todos seremos su familia. Ah, esta vez apostaré todo lo que tengo por Molicio. No lo hagas o terminarás mendigando en las calles. Molicio nunca podrá ganarle a Musculoso porque él bebe mucho y eso es algo que todo el mundo ya sabe. ¡Eso no tiene nada de cierto! ¿Quién te ha dicho eso, la maga Circe? La muerte está pronosticada. Gana Suplicio. ¡Cierren la puerta! ¡Hay mucho viento! La muerte está pronosticada. Suplicio gana. ¡Es la quinta vez que Suplicio gana! ¡No es posible! ¡Ustedes dos están haciendo trampa! ¡Me llevaré mis monedas! ¡Deja el dinero ahí, tramposo! Año 64 después de Cristo. Ya están a salvo, tranquilo. ¡Mamá! 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 ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ábreme! ¡Roma se está quemando! Oh. ¡No, Dios mío! ¡Rápido! ¡El fuego se acerca! Oh, ¡santo Dios! ¿De dónde vienen con tanta prisa? Venimos de Roma, señor. Queríamos avisarle. Pronto, dígame lo que tiene que decir y después váyase a comer. Roma se está incendiando, el circo de Máximo se está quemando, los templos, palacios, casas, todo está en llamas. La gente huye, los animales corren, hay un viento terrible. Es el fin, señor. Iremos a Roma inmediatamente.
con las legiones y el pueblo destruirán todo lo que encuentren en su camino y así prevendremos que las llamas continúen. Y le diremos al pueblo que construiremos una Roma más bella que nunca a expensas del imperio. Es una promesa de Nerón. Señor, la gente en este momento está horrorizada y hambrienta. La gente esperará. Mientras tanto, abran los graneros y distribuyan todo lo que tenemos. Luego consigan todos los barcos que puedan porque ellos tendrán que ir a España y Sicilia a traer más alimento para el pueblo de Roma. Pero el pueblo también está esperando que se haga justicia pronto. ¿Eso significa que usted ya sabe quién fue el que encendió fuego en Roma con la intención de destruirla y que ya lo tiene bajo arresto? Todavía no, desafortunadamente. Solo sé que si encontráramos a un culpable para hacer justicia, la gente se sentiría más tranquila. ¿Y ya tiene a algún culpable? ¿Por qué no me dice quién es el criminal que se atrevió a reducir mi ciudad a las ruinas? Lo primero que tenemos que hacer es apagar el fuego y encontrar suficiente comida para el pueblo. Hay una pequeña secta religiosa odiada por la mayoría de las personas. Se hacen llamar cristianos. No es momento para discutir este asunto. Después podremos hacer justicia. Después. ¿De qué tienes miedo? Roma es inmortal. ¡Saquémoslo ya! ¡No se puede respirar aquí! ¡Vamos! ¡Livia! ¡Livia! Por aquí, senador. Me temo que ya no está con nosotros. Ahora encontró la paz eterna en el reino de Hades. ¡Ellos te necesitan! Dios te bendiga. ¿Dónde los encontraste? Los hallé en medio de las ruinas. Estaban llorando. Gracias. De nada. Se quedarán con nosotros hasta que hallemos a sus padres. Tenemos hambre. ¡Tenemos mucha hambre! ¿Tú crees que se distribuyó el alimento suficiente para todos? Dicen que los graneros estaban llenos. Quisiera saber quién fue quien prendió fuego a la ciudad. Dicen que las llamas comenzaron en la taberna de Lecio, debajo del Circo Máximo, y que luego el viento hizo el resto. ¡No seas estúpido! ¡Alguien tuvo que prender fuego con el único ánimo de vengarse! No puede haber alguien tan loco. Estoy seguro que fue el viento el que llevó las llamas hasta la taberna de Lecio. No entiendo por qué todo el mundo se rehúsa a creer eso. ¡Todos saben quién fue! Entonces, ¿por qué no nos dices quién fue si es que en verdad lo sabes? ¿Quién sería? Fue una secta de judíos, los seguidores de Cristo. Vinieron de Jerusalén a propósito. Los judíos no pueden soportar estar bajo el dominio de Roma y vengarse de ella fue su solución. Debemos castigarlos sin misericordia. ¡Corrida! ¡Sí! Tres medidas para cada uno. Hay suficiente para todos. ¡Hagan fila! ¿A dónde los llevan? ¿De qué los acusan? Son traidores. ¿Por qué razón me han traído a estas personas? Son acusados de haber propiciado el fuego que incendió a Roma. ¿Y quién los acusa de eso? Es una acusación muy grave. Los vecinos de su casa. ¿Ellos los vieron comenzando el incendio? No, pero ellos están seguros que estas personas pertenecen a una secta extranjera. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Calpurnio, magistrado. ¿Escuchó lo dicho? Es muy serio. Todo es falso. Se lo puedo asegurar, magistrado. Absolutamente nadie en mi familia propició el incendio de Roma y yo no pertenezco a ninguna secta extranjera. Señor, sus vecinos los acusan de ser seguidores de una secta extranjera llamada Cristianos. Pero nadie los vio comenzando el incendio. No los puedo condenar por eso. No los puedo castigar sin tener ninguna prueba. Entonces déjenos libres. Sin embargo, existe un edicto imperial que deben obedecer. Nadie puede alabar a divinidades extranjeras. Y si hay alguna duda, se debe demostrar lo contrario. ¿Conoce este edicto? No, señor.
De acuerdo al edicto, para estar exento de todas las acusaciones, usted debe ir al templo de la diosa Roma con toda su familia y deben sacrificar un cordero en su nombre. Pero no entiendo aún de qué se nos está acusando. No se le acusa de nada por ahora. Pero si ustedes se rehúsan a sacrificar el cordero a la diosa Roma, serán condenados por haber ofendido a los dioses de la nación y los leones se los comerán. Ahora sáquenlos de aquí. Espere, hemos sido ciudadanos romanos por más de 20 generaciones y estoy dispuesto a morir en defensa de la sagrada ciudad de Roma y de sus instituciones. Pero no estoy dispuesto a sacrificar un cordero a la diosa de Roma como usted me lo pidió, porque los dioses que ustedes invocan no existen, son solo estatuas de piedra y nada más. Entonces esas acusaciones son ciertas. Yo creo en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, quien creó todas las cosas visibles e invisibles, y creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, ya que a través de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Qué dice? Se ha vuelto loco. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo. Él vino aquí a la tierra y aceptó sufrir como todos los hombres. Ya hemos sido bautizados en su nombre. Sabemos que su Dios fue sacrificado en Jerusalén. Entonces sabe también que después de su muerte, Él resucitó y que muchos en Jerusalén lo vieron. Sabe que Él es el Mesías verdadero que estábamos esperando. Él es nuestro Salvador y con su sangre limpió todos los pecados de la humanidad, incluyendo los suyos. Jesús nos llevará al reino de los cielos. Él es el Salvador. Este hombre delira. Si sacrifica un cordero a la diosa Roma, libérenlo o llévenlo a los leones. Llévenselo. Pedro, ¿qué está haciendo acá? Solo te puedo dejar entrar a ti. Espérenme acá y permanezcan orando. Pedro, ¿por qué has venido hasta acá? Estás arriesgando tu vida. He venido a pasar esta última noche con ustedes, hermanos, y a partir el pan de los ángeles. Mi hijo es mi ángel. Eres quien me lleva de su mano hacia el reino de los cielos. Se ha cumplido la promesa hecha por nuestros antecesores. Dios nos envió a su hijo. Es por eso que él descendió a la tierra, amor mío. Y cuando el momento llegó, Jesús dijo a sus apóstoles: deseo pasar esta noche con ustedes antes de mi sufrimiento. Ya no comeré hasta que esté de nuevo con mi Padre. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía.